Yo soy Javi de Iberozoa y he venido a proponerte un ejercicio de imaginación. Supongamos por un momento que somos programadores de un videojuego y vamos a crear, junto a nuestro equipo creativo, el juego más alucinante de la historia, el juego de la vida. Por supuesto, no será tarea fácil, es más, llegar hasta el punto en el que estamos ahora ha llevado más de 4.500 millones de años de historia. Pero gracias a la magia de YouTube y tu imaginación, vamos a recrear una simulación, como si la vida se tratase de un videojuego. Así que te aconsejo que cojas la máquina del tiempo y si no la tienes a mano, me vale igual un martillo y un pincel. Átatelos bien al cinturón y acompáñame en este viaje en el tiempo, hacia la era paleozoica. A ver, he dicho que vamos al paleozoico, pero en realidad ahí es cuando empezamos a probar a los personajes de nuestro videojuego. Me temo que para que estos sean mínimamente funcionales vamos a tener que ir un poquito más atrás en el tiempo. Concretamente, 3.800 millones de años atrás, con la Tierra ya formada, aquí se forma la primera célula y con ello comienza el juego de la vida. Aunque bueno, hay evidencias indirectas de que la vida es incluso anterior, superando los 4.000 millones de años, pero bueno, paleontólogos, please don't kill me. Soy uno de los vuestros. Por supuesto, nosotros vamos a jugar a lo grande. Nuestros personajes jugables van a ser los metazoos, también conocidos como animales. Pero para diseñarlos necesitamos trozos del código adecuado y necesitamos unos ladrillos o píxeles que acaben formando los cuerpos de nuestros protagonistas. Estos ladrillos son las células, y el código serán las instrucciones que, por supuesto, están en el material genético. Que, por cierto, tenemos muy asumido que es ADN, pero también puede ser ARN. Y de hecho, para dar los primeros pasos, los programadores vieron mucho más útil utilizar código de ARN que de ADN. Pero bueno, en fin, ellos sabrán por qué. O a lo mejor lo decimos nosotros en un próximo vídeo. ¿Ah? La verdad es que tuvimos mucha suerte con toda esta parte porque nos la apañó un miembro del equipo que estaba súper interesado en que todos los personajes se tenían que diseñar a partir de una base común para que todo el juego tuviera sentido. Era un idealista, pero un trabajador como la copia de un pino. El tío se llamaba Luca. Y nada, no sabemos si fue por su empeño en poner un ancestro común para todos los personajes, pero la verdad es que nos salió un juego muy sólido. Así que nada, desde aquí, gracias Luca, te mando un abrazo enorme. La cuestión es que pasó mucho tiempo desde la primera célula hasta los organismos multicelulares. Estos no los pudimos programar hasta hace 900 millones de años, más o menos. Estamos en pleno precámbrico. Esto parece la parte más aburrida porque como que no hay animales, ni cosas, ni peces, ni dinosaurios, ni nada, pero como en todo buen videojuego, tenemos que diseñar los mapas y las acciones antes de jugar con los personajes. No hablo de acciones como saltar o volar, porque me parece que esas cosas, hasta que no subamos el paquete de actualizaciones del carbonífero, no las vamos a ver. Me refiero a cosas muchísimo más básicas: comer, nadar, ver, reproducirse. Y no digo ver en tres dimensiones, ni siquiera digo ver formas y colores, joder. Estamos montando las bases del juego. Yo, con distinguir entre luz de no luz, la verdad es que me doy con un canto en los dientes. Y respecto a la función de comer, pues bueno, dependerá ya de cuando hagamos los personajes, pero puedes jugar a comerte a otros personajes o directamente crear tu propia comida, a partir de lo que ningún personaje nunca querrá: materia inorgánica. Sí. Eso, a grandes rasgos, lo llamamos fotosíntesis, y vino de la manita con las cianobacterias, unas algas procariotas que lo cambiaron absolutamente todo. Y si queréis saber un poquito más sobre algas, os dejo por aquí arriba un podcast que os va a encantar, de un señor muy agradable. Yo. De hecho, para probar cómo funcionaban todas las acciones básicas, nos creamos un servidor todos los programadores, y el servidor lo llamamos Ediacara. Solo teníamos acceso a él el equipo y ahí probábamos con personajes muy rudimentarios. Por ejemplo, comprobábamos si habíamos programado bien la función de nutrición. En cierto modo, se podía decir que este servidor de Ediacara es la primera versión del juego, incluso previa a la beta que sacamos de cara al público. No teníamos personajes o metazoos como tal, pero bueno, en cierto modo sí que los teníamos, al menos algo parecido.
Sean personajes o no sean personajes, lo que tengo claro es que no nos lo currábamos para nada, porque al final solo eran para probar funciones, ya digo, tipo comer, reproducirse, nadar, ese tipo de funciones. Es más, al principio ni siquiera les programábamos para poder desplazarse. Los teníamos fijos a las superficies, los teníamos ahí puestos en el mapa para ver si eran capaces de absorber nutrientes. De hecho, al principio no les pusimos ni siquiera boca, ni ano, ni tubo digestivo, ni nada. O sea, los nutrientes los absorbían ahí a través de los píxeles, a través de la piel, digamos, ¿sabes? Una cosa, bueno, claro, cosas muy sencillas para ver si conseguían nutrirse. Nosotros nos lo curramos tan poco con los personajes de Diacara que... algunos ni siquiera eran diseñados por nosotros, sino que nos los diseñó un programa. Era un programa automático que usaba la geometría de los fractales para crearnos los personajes, y así no teníamos que diseñarlos nosotros. O sea, esos personajes eran pura matemática. Así sacamos algunos protopersonajes, como las charnias. Aunque sí que es verdad que algunos diseños del servidor de Diacara luego los reciclamos para la beta del juego. Por ejemplo, Spigina nos valió de base para hacer uno de los personajes que luego se convirtieron en uno de los más famosos de toda la saga, para los trilobites. Otros nos funcionaron tan bien que ni siquiera los cambiamos ni los actualizamos. Esto, por ejemplo, nos pasó con las esponjas y con las medusas. Y bueno, las llamo medusas para que se me entienda, pero nosotros, en Petit Comité, siempre las llamamos tenóforos. Pero es verdad que cuando se acercaba el lanzamiento del juego sí que probamos una de las funciones más importantes, el desplazamiento. Obviamente, en un videojuego, el desplazamiento es de las primeras cosas a las que hay que meter mano. Es cierto que creamos personajes como las esponjas, que vivían fijas, no tenían que desplazarse, pero eso le daba al juego muy poco dinamismo. Tampoco queríamos hacer que el juego de la vida fuera un videojuego de estrategia, queríamos un poco de acción para los jugadores. Además, empezamos por lo más básico, como digo, ni saltos, ni volteretas, ni vuelos, ni cosas raras. La función más básica de movimiento que programamos fue la del desplazamiento vertical. Era muy sencillo porque el servidor de Diacara solo tenía creados mapas de agua, o sea, mapas sumergidos en el agua. Entonces los movimientos verticales en la columna de agua nos iba a servir para hacer pruebas en todos los mapas que teníamos montados. Además, de rebote, programamos unos ojos súper sencillos que solo eran capaces de recibir distintas intensidades de luz. Esto nos servía para manejar al personaje porque podíamos saber si estábamos cerca de la superficie o cerca del fondo en función de la intensidad de luz. Y como al final solo nos podíamos mover o arriba o abajo en la columna de agua, nos resultaba muy útil, pero ya digo, ojos súper súper rudimentarios, nada de formas ni colores. O sea, no eran capaces de percibir nada más allá que intensidad de luz. El problema que vimos es que era muy difícil controlar ese movimiento porque al final estabas expuesto a factores externos como el oleaje o las corrientes, y nos dimos cuenta de lo difícil que era llegar a un sitio cuando tú querías ir a un sitio concreto. O sea, desplazarse en sí no era difícil, lo que era imposible era desplazarse hacia donde tú querías ir. La herramienta que se nos ocurrió para arreglar esto me parece brillante y fue la simetría bilateral. Resultó una solución muy ingeniosa porque no fue necesario programar ninguna función nueva. Simplemente con un cambio estructural en el cuerpo de los personajes ya tenías un delante y un detrás, que te permitía, entre otras cosas, moverte hacia adelante. Esta es la magia de la simetría bilateral. De hecho, esta actualización fue tan exitosa que casi todos los personajes que sacamos en la beta eran personajes bilaterales, o sea, tenían esta simetría. Es verdad que mantuvimos a las medusas y a las esponjas, pero la mayoría eran bilaterales, o sea, fue un exitazo. En fin, también se nos fue un poco la olla con el tema de los mapas, a algún programador se le fue la mano con el hielo y diseñó un planeta Tierra totalmente congelado. De hecho, me chivaron que esto pudo ocurrir dos veces, lo que pasa es que en ese momento yo no estaba al cargo de los programadores y no le pude meter la bronca a ninguno, pero vamos, aún estamos sorprendidos de cómo algunos personajes de los que habíamos creado podían sobrevivir en este mapa que era un planeta de hielo, como una bola de nieve gigante, ¿no? Otros, en vez de un planeta azul, le pusieron un tono morado. Esto es debido a los microorganismos que habitaban esas aguas, que poseían esta coloración. En fin, hicimos muchísimas pruebas con los mapas. Pero locuras aparte, los primeros mapas del videojuego eran todos en el agua, porque... a ver, tampoco queríamos que los diseñadores se le ocurraran mucho en el tema mapas, porque para probar la beta del videojuego no hacía falta crear mapas terrestres súper elaborados, con que si cascadas, que si arbolitos, que si
casitas que si no sé qué, sino que con el agua y un par de piedras ya íbamos tirando. Sobre todo para ver cómo interaccionaban los personajes entre ellos y a ver cómo los jugaba nuestro público. En el proceso de programación, de diseño, a uno de los programadores se le ocurrió aumentar dos parámetros del mapa: la cantidad de oxígeno y la cantidad de carbonatos en disolución. Quiero decir, carbonatos en disolución dentro del agua. Esta situación del videojuego, de hecho, también ocurrió en la vida real y es un momento que precede a la explosión de vida del Cámbrico, en el cual el origen del oxígeno está en un bloom de cianobacterias de los océanos que introdujo una gran cantidad de este gas debido a la fotosíntesis que éstas realizaban. Y como sabemos, el oxígeno es fundamental para la vida animal. Y es necesario para lo que, o sea, esta cantidad de oxígeno tan grande era necesaria para lo que se venía a continuación en el Cámbrico, que no es otra cosa que una explosión de vida tremenda. Además, durante millones de años se había producido una erosión de la corteza terrestre que iba cambiando las propiedades químicas de los océanos. Esto permitió la creación de conchas y esqueletos debido al enriquecimiento del agua en carbonatos. No olvidemos que las conchas de toda la vida, las que vemos en la playa, están hechas de carbonato cálcico. Y así como están hechas de carbonato cálcico las conchas, también un montón de estructuras defensivas de un montón de invertebrados marinos. De la actualidad y del pasado, por supuesto. Conclusión, que estos dos mínimos cambios permitieron añadir una de las actualizaciones más importantes del juego de la vida, por no decir la más importante, las corazas. Esto lo cambió todo. En primer lugar, por una cuestión puramente logística, ya que las corazas nos permitieron abrir una ventana al pasado que antes estaba cerrada. ¿Que cómo lo hicieron? Muy fácil. Volvamos un momento a la vida real. Las partes blandas de los cuerpos de la fauna de Diacara, que es lo que os hablaba de medusas y animales de cuerpo blando, gusanillos, etcétera, etcétera, fosilizaban con muchísima dificultad. En cambio, las conchas duras de carbonato de calcio fosilizan con tremenda facilidad. Esto nos ayuda muchísimo a los paleontólogos a conocer las formas de vida del pasado. En segundo lugar, y volviendo al videojuego, estas partes duras ya nos permitieron hacer a nuestros primeros personajes con armas y con escudos. Que reunimos a todos los programadores, creamos algunos personajes en un escenario súper simple debajo del agua y ¡pa! Sacamos la primera entrega de la saga. Aunque en ese momento, ¿cómo íbamos a saber que iba a ser una saga tan larga? El primer juego, la beta, digamos, la llamamos Cámbrico. Estuvo a la venta en torno a 56 millones de años y la verdad es que era una prueba para ver si a la gente le gustaba y si la gente jugaba al juego y qué personajes usaban, básicamente. Como era una beta, pues hubo un poco de lío con los programadores, porque algunos querían ya desarrollar ojos para los personajes, otros no querían. Total, que como no nos poníamos de acuerdo, solo se desarrollaron ojos para algunos de los personajes, como por ejemplo Anomalocaris. Pero hubo una fuerte discusión y en un calentón le metimos a un personaje hasta 5 ojos para compensar que la mayoría de personajes no tenían ojos. En fin. Chascarrillos de programadores, tampoco contéis estas cosas porque son trapos sucios, no las contéis muy alto. Y es que hubo mucho jaleo para hacer los personajes, queríamos que fueran distintos, pero no queríamos que ninguno de ellos estuviera chetao, digamos. Así que decidimos gastar la misma cantidad de recursos en todos. Así, pues, si uno veía muy bien, tenía poca defensa, alguno lo hacíamos sin coraza, pero le poníamos mucha velocidad y agilidad, y bueno, así sucesivamente, íbamos compensando las distintas características. A ver, esto era una beta y nos pasamos con alguno. Por ejemplo, el más chetao de todos, sin duda, era el que os comentaba, Anomalocaris. Un superdepredador del Cámbrico, probablemente el primer superdepredador de la historia de la vida, y claro, de nuestro videojuego. El caso es que lo tenía todo. Primero, un tamaño enorme que no le daba opción de competir a otros jugadores, a no ser claro que se pillaran otro Anomalocaris. Después, podía nadar libremente, no estaba fijo al sustrato como una esponja o un briozoo. Además, podía nadar con una direccionalidad, no como las medusas, sino que tenía una parte de delante y una parte de atrás, debido a la simetría bilateral. Encima le pusimos el arma más poderosa de todo el juego. Unos apéndices orales, eran dos, que le servían para apresar a otros jugadores y llevárselos hacia una boca donde tenía unas placas circulares afiladas con las que destrozaba los escudos de otros personajes.
Y por si no fuera bastante, le pusimos un par de ojos compuestos para que además lo viera todo bastante bien. En fin, yo creo que en el fondo todo el equipo queríamos ver a un personaje súper poderoso y pecamos de novatos y desequilibramos un poco el juego. Pero bueno, claro, vimos que mucha gente quería jugar a este personaje, todos querían jugar a Nomaro Caris y pensamos en borrarlo para la segunda entrega del juego, a la cual por cierto llamamos Ordovícico. Pero al final mantuvimos una versión como más nerfeada y para la tercera entrega sí que lo quitamos. También te digo que era un personaje tan potente que era muy difícil de utilizar, o sea, tenías que ser muy bueno para utilizarlo bien. Y yo creo que por eso la mayoría de gente jugaba con los trilobites. La fórmula de los trilobites era sencillísima, un cabezón y tres lóbulos, una delicia para los programadores y para los jugadores también. Sí es verdad que no se podían hacer grandes virguerías con los trilobites, pero tampoco hacía falta, solo con aguantar vivo ya ganabas mucha puntuación, no hacía falta matar a ningún adversario, como sí podría ocurrir con Anomalo Caris. Pero aún y todo, pensamos en eso, e hicimos trilobites depredadores con armas para los jugadores más ofensivos. También los hicimos con extra de coraza para los jugadores más defensivos. Sacamos algunos modelos con ojos para los jugadores más intermedios e incluso hicimos modelos de trilobites carroñeros. O sea, los trilobites eran la hostia porque se ajustaban al modo de juego de la mayoría de nuestro público. De hecho, es que fueron tan exitosos que los trilos estuvieron muy de moda al principio de la saga y sacamos un montón de skins a lo largo de las eras, pero como que al final del Devónico se pasó la moda y todo eso acabó en el Pérmico. Pero hablaremos del tema, no nos adelantemos. Otro personaje que era muy muy difícil de manejar era Opavinien. Este es el que os comentaba antes que tenía 5 ojos. A ver, para empezar, que coordinar la información que te llega de 5 ojos es muy complicado. Eso sí, los jugadores que lo hacían tenían una visión de 360 grados, o sea, era totalmente imposible sorprenderlos. Luego también la armamos bien con un apéndice oral con la que podía cazar perfectamente, o sea, para cazar el apéndice oral de Opavinia era una pasada. Pero es lo dicho, un personaje muy difícil de manejar, le teníamos mucho cariño por la hazaña de los 5 ojos, pero ese modelo corporal nunca salió adelante. También pensamos en ese tipo de jugador que prefiere ser rápido antes que tener una coraza fuerte, un jugador valiente que apuesta todas sus opciones a que no le ataquen ni una vez. Demandaban un personaje sin coraza, con cero capacidad de defenderse, pero que en contraposición tuviera todos los puntos invertidos en capacidad nadadora, velocidad, agilidad y un pequeño tamaño. Nada de ser grande y pesado, nada de corazas. Tanto nos pidieron ese personaje que nos pasamos de rosca y le metimos la coraza por dentro. Le metimos la coraza por dentro, no por fuera, como si eran trilobites o en Anomalo Caris. Total, que sacamos varios personajes como estos, tampoco tantos como con los artrópodos, que sí sacamos muchos artrópodos, o como con las medusas, pero sí que se me ocurren un par. Por ejemplo, Pikaia y Haikovela eran de los personajes más utilizados por los jugadores, sí que les tenían bastante cariño. Lo gracioso de esto es que empezó como una coña lo de meter la coraza por dentro, pero ganaron tanta popularidad que enseguida sacamos más y más actualizaciones de estos personajes, y como que los metimos en un gran grupo al que llamamos vertebrados, pero esto ya para siguientes entregas de la saga. Y en fin, era una beta, el equipo tenía libertad creativa e hicimos bastantes locuras, para qué nos vamos a engañar. Prueba de ello son personajes como Wiwasia o como Odontogryphus. Hicimos otros refinados y elegantes, como las marrelas. A mí personalmente me gustaba mucho el estilo de juego de agilidad de los Pikaia y compañía. Pero eso sí, no me preguntéis por qué, pero odiaba a muerte a los vertebrados. Así que jugaba un poco en ese estilo, pero lo jugaba con otro personaje, Nectocaris. ¿Qué eso? Hicimos 1000 barrabasadas, Sidenia, Santacaris, Oradaya, Abelia... Herpetogaster, o sea, ¿qué es eso? No, en serio, que alguien me diga por favor qué es este ser. Bueno, loquísimo. En fin, entre nosotros nos hacíamos bromas de que este juego había sido como una bomba. Eran buenos tiempos, lo llamábamos la explosión del Cámbrico. Y la magia del Cámbrico es la siguiente. En este periodo geológico, al final ocurre como la beta del videojuego, es la fase de pruebas donde los jugadores empiezan a elegir a los personajes. Y es que el 90% de los personajes que se han jugado en todas las actualizaciones del videojuego hasta día de hoy vienen de esta beta,
Y son formas derivadas, claro. Se mejoran los gráficos, se añaden armas, como por ejemplo mandíbulas, se introducen diseños, pero no son más que derivaciones de los primeros personajes. En otras palabras, casi todas las formas de vida que encontramos en la actualidad en la Tierra pertenecen a un linaje que se creó en los primeros 40 millones de años del Cámbrico, un periodo que se inició hace 540 millones de años. O sea, una locura. Y por supuesto, eso nos incluye a nosotros. Claro, en la beta del juego tampoco es que los vertebrados fueran el personaje más popular, pero como digo, ganaron bastante popularidad. De hecho, cuando salió el juego, al público le gustaba mucho el estilo artrópodo. Como digo, les encantaban los trilobites. La verdad es que la beta fue un éxito tremendo, ¿para qué engañarnos? Todas las personas, niños y no tan niños, querían jugar a Cámbrico. Estábamos muy contentos, pero en el equipo había un rumrum constante desde que lo estrenamos. Era un secreto a voces. Sabíamos que nos habíamos pasado de rosca con los personajes. Sabíamos que estábamos manejando una tremenda disparidad de formas y de planes corporales para los personajes. Y sabíamos que no íbamos a poder aguantar a organismos tan dispares en las siguientes entregas. Eso sí, no teníamos dudas respecto a algo. El juego de la vida había llegado para quedarse. La primera decisión que tomamos para enfocar la segunda entrega fue bajar otra vez un poquito los niveles de oxígeno. Si recordáis, al principio del Cámbrico los subimos, pero aunque había sido divertido experimentar en la explosión cámbrica, probar con todas esas formas de vida, con estrategias tan distintas, etcétera, etcétera, al final para el siguiente juego elegimos muy pocos personajes de los que sacamos en la beta al final. De los poquitos linajes que elegimos, nos los trabajamos mucho más, sacamos nuevas actualizaciones. Por ejemplo, lo hicimos con muchos linajes de artrópodos y de moluscos. También expandimos un poco el mundo de los vertebrados. Y nos centramos mucho en los quelicerados, sacando a nuestro personaje estrella del Ordovícico, el Euripterido. Otros directamente nos lo quitamos de encima, como la locura de Opavinia con 5 ojos, o por ejemplo la cosa esa rara que se nos ocurrió, ¿cómo se llamaba? Sí, Alucigenia, que ni nosotros mismos sabíamos bien qué parte habíamos programado para que fuera la boca y qué parte habíamos programado para que fuera el culo, o sea, imaginaos. Los jugadores no sabían si estaban manejando la boca arriba o boca abajo, eso sí que era un descojone. Bueno, lo de Alucigenia fue una cosa, vamos, fue una cosa loquísima. Pero bueno, nos la quitamos del medio también. Tampoco nos culpamos, éramos muy novatos. A otros los nerfeamos, como a Anomalocaris, y sacamos una versión más light en la segunda entrega. Pero para la tercera, que se llamó Silúrico, ahí sí que nos quitamos de encima a Anomalocaris, ahí sí que no tenía cabida. Y esta continuación del Cámbrico la llamamos Ordovícico. Era la segunda entrega y la verdad es que nos quedó un juego muy sólido y consistente. Las actualizaciones funcionaron muy bien, los linajes que nos quedamos dieron mucho juego. Por ejemplo, le dimos mucha caña a algunos moluscos súper bizarros. Pero mucho me temo, familia, que hablaremos del Ordovícico en otro podcast. Entre otras cosas porque son las 2 de la mañana y estoy reventado de hacer este guión. Y los valientes que hayáis llegado hasta aquí estaréis reventados de escucharme. Para acabar, quiero recalcar que la analogía del videojuego no se debe tomar con literalidad. Simplemente es una forma simpática de visualizar los procesos evolutivos de diversificación y diezmación. Así como la interacción entre los linajes evolutivos y los procesos de selección ambiental o las variables de extinción puramente aleatorias. Como explicaba Stephen Jay Gould en su libro La vida maravillosa, la evolución es un proceso contingente. Nosotros podemos explicar cómo hemos llegado hasta aquí, pero en ningún caso podemos predecir o programar hacia dónde van a dirigirse los procesos macroevolutivos. Hablando en sus términos, si rebobináramos la cinta de la vida, casi con total seguridad obtendríamos procesos y linajes radicalmente distintos a los que disfrutamos en la actualidad. Y eso da mucho que pensar. ¿Qué habría pasado si en la diezmación del Cámbrico no hubieran prosperado los linajes que dieron lugar a vertebrados y a moluscos? Tal vez no tendríamos caracoles, pulpos, quitones o vieiras. Pero lo que es más importante, no tendríamos peces, anfibios, reptiles, dinosaurios, aves o mamíferos. Y por supuesto, ni yo te estaría hablando ni tú me estarías escuchando ahora mismo. Así que al final del vídeo creo que me reces 3 Ave Marías por el Cámbrico. ¿Y qué hubiera pasado si los artrópodos no hubieran prosperado? ¿Se puede imaginar a alguien un mundo sin mosquitos, escorpiones, libélulas, mariposas, hormigas, abejas, gambas, cangrejos y un larguísimo etcétera?
O por el contrario, ¿se puede imaginar a alguien una playa como la de Santa Pola o la de la Concha, llena de otros artrópodos como trilobites? ¿O incluso unos linajes de trilobites terrestres que fueran poco menos que vulgares cucarachas? Obviamente, nunca, o sea, no hay registro fósil de trilobites terrestres, pero quién sabe lo que habrían pasado si este linaje de artrópodos hubieran pasado la gran extinción del Pérmico. Estos dos macrogrupos de invertebrados, tanto los moluscos como los artrópodos, se consolidan en el Cámbrico. Pero voy más allá. ¿Qué tendríamos a día de hoy si no hubieran desaparecido otros grandes grupos? Imaginad, si un molusco basal nos ha dado tan tremendísima diversidad de moluscos, ¿qué nos habría dado potencialmente un anomalocárido basal? ¿Cómo sería este grupo en tierra firme si alguna vez llegara a colonizarla? Parece muy loco, pero no lo es tanto. Tenemos el ejemplo de los onicóforos tropicales, que son descendientes de un linaje que comparten con Aisehaya, un invertebrado marino del Cámbrico. Por no hablar de seres tan bizarros que no podemos ni interpretar su biología. ¿Qué nos podía haber traído a la actualidad un linaje descendiente de la fauna de Ediacara? Por ejemplo, un descendiente de Tribrachidium o de Dickensonia o de una Charnia. Gente, ni siquiera podemos afirmar con certeza que esto era un animal. Ni siquiera podemos encasillar a este ser vivo dentro de un reino, ni planta, ni hongo, tal vez tuviera su propio reino. ¿Qué habría pasado si hubieran prosperado los hijos de Ediacara frente a los metazos o animales? ¿Qué mundo tendríamos? ¿Cómo se alimentarían? ¿Qué adaptaciones tendrían? ¿Qué maravilla sería poder poner una cámara del tiempo y verlos aunque sea a través de una pantalla? En cierto modo la tenemos, se llaman yacimientos fósiles, pero bueno, yo no soy muy de querer viajar en el tiempo, pero si pudiera hacerlo, lo tendría bastante claro. ¿Y tú? Déjamelo en los comentarios. También, dado que somos Iberozoa, me gustaría hacer ciertas menciones honoríficas a fósiles de la península ibérica que entrarían dentro de esta simulación de videojuego. Como personaje más jugado, por supuesto, encontramos una vez más a los trilobites, tanto del Cámbrico como del Ordovícico. Un ejemplo ibérico sería el género Neseuretus. En Aragón tenemos el absoluto lujo de un yacimiento de tipo Burgess Shale en Murero, que es tan importante que el escudo del propio pueblo de Murero tiene un trilobites. Buscadlo en internet, es la leche. Hay una historia curiosa de este yacimiento, y es que uno de los fósiles que se sacó en 2011 se determinó como una especie totalmente nueva y distinta de todo lo antes visto, y se llamó Mureropodia apae. Incluso los medios de comunicación se hicieron eco de este descubrimiento de un eslabón como perdido, ¿no?, entre los gusanos y los artrópodos. Sin duda, un descubrimiento espectacular, muchísimo más que Tiktaalik y otros tantos tetrápodos que emprendieron la conquista a tierra firme. Sin embargo, en revisiones posteriores se actualizó la categoría de lo que resultó ser más bien el apéndice oral de un anomalocárido. Un descubrimiento igualmente excitante, pero no tanto. Pero bueno, están ahí teniendo sus lances y sus discusiones científicas porque el tema está aún por resolver. ¿Imagináis si se descubriera en España el nexo filogenético entre anélidos y artrópodos? Sería una pasada, o sea, sería increíble. Pero no creo. Diría que la posición más aceptada por la ciencia es que Mureropodia apae es el apéndice oral de un anomalocárido y no es un animal en sí mismo. También hay una grandísima cantidad de ortocerátidos en los suelos ordovícicos de la península ibérica, y de hecho se han encontrado ejemplares de gran tamaño, y por supuesto especies nuevas como Cabaneroceras adnari, del cual os dejo aquí arriba un extenso artículo que hemos escrito desde Iberozoa. De lo que no hay registro, al menos hasta día de hoy, es de euriptéridos en España, o sea que estaría bastante bien que apareciera alguno en los próximos años. Y poquito más por hoy, se ha hecho bastante largo, pero espero que también se haya hecho ameno. Os dejo por aquí abajo los enlaces a nuestras redes y estamos aquí para contestar cualquier pregunta, así que no os cortéis en comentarios. Hasta entonces, familia, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo podcast. ¡Chao!